Bueno, muchachos, vamos a hacer una masa madre para nuestro pan de centeno. Vamos a agregar lo que es. Tenemos acá aproximadamente 80 gramos de centeno. Le voy a agregar aproximadamente unos 150 mililitros de agua. Y 5 gramos de sal. Esto lo voy a formar. Y lo voy a dejar reposar aproximadamente 4 días. Esto va a hacer que fermente, una fermentación natural. Nada más lo voy a tapar con una liga y voy a dejar que empiece a fermentar, a hacer su reacción. Regresamos dentro de ese lapso para empezar a fabricar nuestro pan totalmente artesanal. Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Vamos a hacer ahorita un pan que es a base de centeno. Ya tenemos nuestra masa madre, vean. Está perfectamente reposada, está burbujeando, ¿vale? Está burbujeando completamente. Ya tiene 4 días de reposo. Esta masa madre, lo que va a pasar es que yo la puedo estar alimentando y se vuelve una levadura sin fin. Ahorita yo voy a ocupar esta masa madre para poder levantar lo que es mi pan de centeno. Ahora, pero el pan de centeno va a tener un reposo de 3 días para que el costrero sea súper esponjado, el alveolo sea súper súper abierto, ¿de acuerdo? Y el pan sea totalmente artesanal. No necesita levadura como tal. Ahorita nada más le vamos a dar un empujoncito con 5 gramos. Pero el pan tiene que solito empezar a alzar, a crecer. Entre menos levadura, menos acidez y más tiempo también de conservación. Entonces, es lo que vamos a utilizar ahorita para lo que es esta preparación. ¿Cuánto es? Son 500 gramos de harina de centeno. Si pueden ver, esta grisácea es harina de centeno totalmente. ¿Sale? Vamos a utilizar un molde de maceta. Este yo lo utilizo para lo que son los panes artesanales. Aquí se van a empezar a reposar, no los necesito labrar. Solamente es amasar aquí en el bowl. Amasamos, ya que hayamos amasado, que esté un poquito nada más uniforme la masa. Se pone acá en el molde, se deja fermentar, se deja crecer y se mete al horno. ¿De acuerdo? Pero dilata 3 días. Tenemos también lo que es vamos a utilizar 5 gramos de levadura. Vamos a utilizar también lo que es 10 gramos de sal, 3 cucharadas de miel, 5 mililitros de aceite de olivo y por último vamos a utilizar en lugar de semillas de girasol vamos a utilizar linaza. La linaza es un producto que también en los panes y más de centeno resalta mucho en sabor. Entonces vamos a utilizar linaza para este tipo de preparación. ¿Qué vamos a hacer? También alrededor de unos 500 mililitros de agua aproximadamente, pero como estamos en una cantidad pequeña vamos a utilizar poco. Vamos a mezclar lo que es mi levadura, el pan, mi sal. Vamos a utilizar la miel. Este le da un sabor más rústico, más especial. ¿De acuerdo? Fíjense que no quede nada de residuos de miel. Ahí está. Y por último mi linaza. Esta linaza también la voy a utilizar para la decoración de la parte superior con un poquito de harina. Este lo va a hacer mucho más rústico. Y le voy a incorporar lo que es mi masa madre. Vean cómo cae. Vean. Está muy esponjada. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a hacer que fermente mi pan. Vamos a guardar un poquito porque quiero volver a hacer una masa madre. Vean. Vean cómo es como efervescente lo que es la masa madre, ¿sale? Entonces
quiero que también lo veamos en cámara. Vean la efervescencia que tiene la masa madre. ¿De acuerdo? Entonces vean, ya está perfectamente bien incorporado. Vamos a agregarle lo que es el agua conforme lo requiera. Es muy poco tiempo de amasado. Vean. Totalmente rústico. Este a veces se les llega a llamar un amasado automasado. ¿Qué quiere decir? La elasticidad del mismo pan, de la misma proteína del gluten, va a hacer que empiece a ser elástico nuestro pan, ¿sale? Y eso es lo que va a dar la fuerza que debe de ser al momento del crecimiento, pero dentro de lo que es nuestro molde o recipiente, ¿sale? Vean, está quedando poco a poco, ¿sale? Y este me va a dar el tamaño que... Ya teniendo nuestra masa, le vamos a agregar lo que es el aceite. Esto le va a dar suavidad. Vamos a mezclar. Y ya más es incorporar los ingredientes y verterlo en nuestro molde de caja. ¿Vale? En nuestra maceta. Aquí está nuestra maceta. Ya está enharinada. ¿De acuerdo? No necesita mucho tiempo de amasado porque este pan solito va a crecer. ¿De acuerdo? Tiene que estar algo suave, sí. Porque eso va a hacer que el alveolo crezca como debe de ser. ¿De acuerdo? Entonces, vean, muchachos, ya está. Así es suave, ya vieron. Entonces, ahora qué va a pasar, voy a apoyar con un poquito de harina en las manos, voy a retirar los residuos de masa, regresamos y nada más la voy a compactar un poco y la pongo a reposar, ¿ya vieron? Entonces, ahora sí, vamos a raspar. Tiene un poquito de lo que es harina, vamos a poner mesa, ¿sale? Nada más aquí vamos a terminar de darle la figura. Vean, no tiene mucho amasado, ese es el secreto de este pan, que solito se va a amasar conforme vaya creciendo. Vean, ahí está, perfecto, ¿sale? Así como está la bolita, así de rústico va a que es mi bote. Vamos a dejarlo crecer, ¿sale? Y es un proceso de 3 días. Entonces vamos a esperar. Muchachos, lo acabamos de sacar del refri. Vean, tiene lo que es ya 2 días de fermentación. Ya está saliendo. Ya es un fermento que va despacio, despacio. ¿Sale? Regresamos. Todavía nos faltaría otro día más para poderlo meter a hornear. No lo voy a mover. Es solamente que se mantenga. Regresamos. Vean, muchachos, ya estamos en el tercer día y ya esto fermentó bien, ¿sale? Ya ahora sí está mucho más esponjoso. Entonces ya más le voy a dar unas 3 horitas y lo metemos a el horno. Vean esta preciosidad. Se humedeció un poquito por la parte del refri, ya que se llega a humedecer. Pero ya está bien lo que es nuestro pan. Ya más, si acaso le voy a poner un poquito de huevo, le pongo semillas y al horno. Regresamos. Ya para entrar lo que es al horno, vamos a barnizarlo. Ya está perfectamente esponjado, ya no lo amasé para nada. Por eso les digo que es con mucho tiempo, ¿vale? Y le agregamos nuestras semillas para que le dé otra textura. ¿Vale? Listo. Vale. Regresamos. Ya vamos a meter al horno a vapor. No, ya salió del horno nuestro pan. Está un poquito opaco de las orillas, pero es normal, es porque es así por la parte de la maceta.
Entonces lo vamos a sacar y lo vamos a presentar. Regresamos. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro pan de maceta, que es pan de centeno. Vean, postreado, totalmente rústico, está todavía caliente, está calientito, lo vamos a dejar enfriar, pero vean el producto que ya obtenemos. Es muy diferente también la miga y el reposo, ¿sale? Esperemos que les haya gustado. Todavía vamos a seguir con lo que es parte del empaquetado y el cierre. Nos vemos. Bueno, muchachos, con esto terminamos lo que es el pan. Este ya no lo vamos ahorita a empaquetar, ya que tiene que pasar el proceso de enfriamiento, y por eso lo vamos a dejar así. Espero que les haya gustado la preparación. Es un proceso muy largo, es artesanal, pero vale la pena. Es un sabor muy muy rico. Pruébenlo, y van a ver este empaquetado y con todos los productos va a estar en la línea de producción y también en la parte de proyecto. Espero que les haya gustado y acompañado.